Plaza Service Car Wash. Lavado de motos, autos, pickups y camiones. Turnos por WhatsApp al 294-463-2121. Remedios de Escalada 182, a metros de la Rotonda del Nilieco. Tenemos una falta total de lo que es el Estado Municipal. Uno esto lo puede vivir viendo el tema. Tienen 8 años de gestión y 0 obras. Uno lo palpa charlando con el vecino, reclaman ese apoyo del Estado Municipal, ya sea del lado de los deportistas, del servicio público, de las cuestiones cotidianas del pueblo, ¿no? Uno en eso recibe siempre ese reclamo. Quieren que el político esté nuevamente al lado del vecino, cosa que allá se ha perdido. Allá lo que se tiene es un vecino, el vecino reclama al político, el político está encerrado. Si uno no llega a tocar la puerta, no tiene ningún tipo de solución al problema. Entonces nosotros lo que nos comprometemos es a eso, un Estado presente municipal al lado del vecino y en la calle. Yo en mi gestión como intendente, si llego, el vecino me va a ver trabajando, acompañando cada uno de los problemas en la calle, nunca estando ausente. Nosotros allí en Aguapi tenemos algo que jamás se ha podido lograr, es ponernos al frente del problema, ¿no? Siempre vamos detrás y así nos va, ¿no? Tenemos un Estado municipal que va a los tumbos, que realmente no ha hecho pie en 8 años, lo que nos van a dejar es nada, todo ahí en concreto, todo por realizarse, y nosotros en nuestra gestión hemos podido lograr, no solo, yo tengo 30 años de servicio dentro de lo que es el Estado Municipal, ¿no? Soy empleado de planta, y hoy en esta vuelta por el Consejo Deliberante, en estos 4 años he sumado mucha experiencia en cuanto a lo que es el lado legislativo, que era lo que me estaba faltando. Entonces hoy me encuentro sumamente preparado, tanto yo como mi equipo, para poder llevar adelante el Estado Municipal. ¿Qué opina de los cambios que hubo en el gabinete del actual intendente de Inahuapi? Bueno, eso es sabido, digamos, cuando el secretario no recibe el apoyo del intendente o no se encuentra respaldado, suceden estas cosas. Este cambio de secretario justamente marca, ¿no?, lo que ha sido quien conduce allí la rienda de aquel municipio. Nunca puesto al frente, nunca ha podido saber llevar cada una de las situaciones. Por eso el secretario obviamente se cansa, no puede dar respuestas concretas a lo que reclama el vecino, al que va a ver. Entonces obviamente que hace falta este tipo de cambios porque no hay respaldo de quien conduce el municipio. ¿Fue llamativa la cantidad de renuncias que hubo en un tiempo muy acotado? Sí, obviamente, y yo creo que eso marca también en la actualidad, ¿no? Hoy quieren, o el intendente quiere dejar su representante, que mucho tiene que ver en todo esto, ¿no? Lo que ha sucedido, estos cambios de los secretarios. Entonces, si hoy el vecino de Inahuapi evalúa cada una de las propuestas, esta propuesta que hoy quiere dejar el intendente Danilo Rojas es más de lo mismo, es decir, Inahuapi necesita un cambio. Y en ese sentido yo creo que los dinahuapenses tienen que estar convencidos y de creer nuevamente en el político, ¿no? Nosotros desde nuestro espacio político lo que le pedimos al vecino es que para este 27 de octubre nos acompañe con ese voto de confianza, ¿no? Que vuelvan a creer en el político, que como en todas las cosas de la vida hay gente buena, gente mala, nos pasa en todos los sentidos. Entonces tienen que volver a creer. Habemos políticos buenos y honestos. Entonces tienen que volver a creer en eso.